Bienvenidos, soy el profesor Motor. ¿Vais a emprender un viaje? ¿Habéis llenado el depósito y creéis que está todo hecho? Pues no, os quedan muchas cosas por hacer. Muy importante es revisar la presión de los neumáticos y el estado de los mismos. También mirar todos los niveles, pero no solo el agua del motor, también el agua de los limpias. Y también mirar si los limpias están en condiciones. No importa que seamos unos entendidos o que estemos empezando a manejar un coche. Lo mejor es no confundirse. Miremos el libro de instrucciones y veamos cuáles son los líquidos que tenemos que reponer. En este caso tenemos el líquido refrigerante, la boca de llenado del aceite, la varilla de medición de nivel de aceite y un poco más arriba, la boca de llenado del agua para el limpiaparabrisas. El limpiaparabrisas lo podemos siempre rellenar solamente con agua, pero si queremos también podemos utilizar algún líquido de limpiacristales. Aquí no importa que rebose. Aquí tenemos el líquido refrigerante. Es muy importante mirarlo solamente con el motor en frío, porque si lo rellenamos en caliente puede que al abrirlo salgan vapores que nos quemen. El líquido refrigerante ha de ser el que nos indique la marca, pero siempre considerando aquellas circunstancias propias, como por ejemplo si vamos a visitar algún país con climas extremos. En el líquido refrigerante, igual que luego veremos en el aceite, es importante que siempre nos quedemos entre el máximo y el mínimo. Vamos a mirar el nivel de aceite, que es uno de los aspectos más importantes del vehículo. En el cambio del aceite hay que tener dos consideraciones muy importantes. Una, que el motor esté parado y frío, porque si está caliente puede que exista aceite por el motor y la medición sea errónea. Y otra, el coche tiene que estar en horizontal. Una vez que tengamos esas consideraciones, quitamos la varilla y la limpiamos totalmente. Esperamos un poquito y volvemos a introducir la varilla para ver dónde se sitúa el aceite. Esto lo vemos entre la posición máximo y mínimo. Si el aceite está más cerca del mínimo que del máximo, se rellena siempre con cuidado porque jamás debemos sobrepasar el límite máximo. Es importante, igual que en el líquido refrigerante, no rellenar el aceite cuando el motor está caliente. Rellenamos por la tapa de relleno del aceite. Si tenemos que rellenar, sacamos un poco la varilla antes de rellenar. Rellenamos y posteriormente metemos la varilla para ver a qué nivel ha quedado, pero tenemos que dar un tiempo al aceite para que baje completamente por el motor. Y por último, vamos a medir la presión de las ruedas, como hace todo el mundo. No, amigos, no. La presión jamás se mide así. Hay que ir a una gasolinera, mirar que el medidor esté bien y poner la presión que indica en el manual de instrucciones. ¿Y qué tenemos que considerar a la hora de medir la presión? Pues que si hemos ido circulando con el coche y las ruedas están en caliente, la presión que indicará el manómetro de presión será unas dos décimas superior a la que debemos de poner. Es decir, si nosotros tenemos que poner 2,2, entonces el manómetro de presión debe poner aproximadamente 2,4. Y recuerda, soy el profesor Motor. Si tienes alguna duda, estoy aquí para resolverla.